casi no tenemos nada, ni plata, nada. Ya casi somos pobres nosotros, pero no tenemos nada nosotros. Ya casi somos pobres nosotros, pero no tenemos nada nosotros. Ya casi somos pobres nosotros, pero no tenemos nada nosotros. Ya casi somos pobres nosotros, pero no tenemos nada nosotros. Ya casi somos pobres nosotros, pero no tenemos nada nosotros. Ya casi somos pobres nosotros, pero no tenemos nada nosotros. Ya casi somos pobres nosotros, pero no tenemos nada nosotros. Ya casi somos pobres nosotros, pero no tenemos nada nosotros. Mire, de todo Caucete, la Tala es lo más pobre. Ahí no sé cómo es que tenemos luz. Ahí está el basurero a 1 kilómetro, viene viento y se nos llena todo de basura. Y el cementerio tiene agua corriente y nosotros no. Si hasta los muertos viven mejor que nosotros. Siempre te he querido, sos el un amigo, y nunca quisiera poderte olvidar. Vago de las salas, rinconcito abajo, pedazo de sueño que está en mi saco. Vago de las salas, rinconcito amado, pedazo de sueño que está en mi saco. Te dan ese nombre, el olor al monte, se cunde los valles junto a tus parras. Allí se levantan ranchos muy humildes, de gente muy buena que son ejemplar. Allí se levantan ranchos muy humildes, de gente muy buena que son ejemplar. Por eso el invierno también es verano, así tantas noches te quiero cantar. Como las calandrias también los orzales, endulzan el valle con suave trinar. Como las calandrias también los orzales, endulzan el valle con suave trinar. Como una estampita, y en tu corazón un hermoso canal, donde la familia se baña y disfruta, porque es muy tranquilo su hermoso cantar. Donde la familia se baña y disfruta, porque es muy tranquilo su hermoso cantar. Tan solo quisiera no olvidarme nunca de tu linda gente, de tus quintas reales, para cuando muera llevarme la baja, la imagen querida del pueblo natal. Para cuando muera llevarme grabada la imagen querida del pueblo natal. Por eso en invierno, también en verano, así tantas noches te quiero cantar. Como las calandrias también los orzales, endulzan el valle con suave trinar. Como las calandrias también los orzales, endulzan el valle con suave trinar. ¿Se da cuenta cómo es el asunto? ¿Se da cuenta cómo es el asunto? Bienvenido. Y cortados no me los han pagado. Y cortados no me los han pagado. Aquí hace tanto en el barrio y no hay un león como hacían. No sé, los nombres, el nombre. Bueno, así están malos los nombres, no me hablan. Hace muchos años no me hablan. Esta ley ya no sé cómo se llama. Estando en la otra, faltan las emisoras, ¿no? Sufro. Yo sufro. No están ayudando con nada. Acá son propaganda. Mira, aquí todo es propaganda nomás. Acá muchas veces vienen de la municipalidad, dicen que sí, que quieren que les ayude. ¿Qué van a ayudar? No ayudan con nada, no ayudan. Tú sí, los que quieren son vos. No, son sí, no,
están los políticos, ahí están. Voto nomás lo que quiero. No sé dónde está. Celia, acá yo conozco todo, todo yo. Le pasó los dos terremotos, el 44 y el otro, que fue el Caucho, que fue. Yo vivía acá en Sal. Cuando ese canal era por tierra, no había calle, había muelles. No se sabía lo que era una calle. El canal era por tierra, no estaba canalizado como está hoy. Y de ahí para adelante, la vida era gente muy pobre, había poca gente. Cada uno vivía en su rancho, así que no tenía una casa donde era un buen rancho de adobo como hoy. Lo hacía con zamba, mejor dicho, con cachiyuyo, con jume, con zampa. Y hay un techo y le ponen poco tierra, ese río, de cuatrocillo, esa forma vivía la gente. Después ya se empezó a normalizar y acabó de su ranchito, pusieron ser de adobo, le hicieron de quincha envasada, con barro y paja, como es el dicho. Y de ahí, ya en eso ya pasó el 44 con el terremoto, todo eso. Cayeron todos los anchos, cayó todo, quedó la gente de Interpel. Empezaron a levantar de alguna forma toda la gente, pero ninguno. Mejor dicho, se fue a otro lado a ubicarse otra parte, porque acá no se puede vivir, no la gente porfiada por saber que no está. Y después ya viene el otro terremoto, y cayó otra vez, volvimos a levantar lo mismo otra vez, y salimos lo mismo otra vez. Pero nunca tuvo que, ni en el cementerio, que nosotros estamos al lado, no hay un teléfono, no hay una sala de primer auxilio, no hay una estafeta, no hay colectivo, no hay ninguna cosa. Lo que hoy tenemos es la máquina de luz y la calle. Y todo eso lo encontramos bien nosotros, pero faltaría cómo vivir. La agua siempre a la costa del canal porque hay agua al lado. Para levantar agua, para que sea todo lo que ocupamos con eso. Y con esa agua, estamos hasta ahora. No tenéis más. Y ahora ya, la gente que está por aquí viviendo, ya vamos a normalizar un poco, ya la gente está. Ya cada uno tiene una parte más o menos de su ranchito de él y todo eso. Y con la esperanza de que una vez haya alguna mensura, haya alguna cosa, que dicen que está expropiado, que nos den algo para que podamos vivir y acreditarnos algo nosotros. Pero hoy tenemos luz, tenemos calle, tenemos todo. Antes no teníamos eso. Y trabajo sí hay, porque uno baja para el bajo trabajado. Y para otro lado, que tú sabes hacerlo. Todo eso no hay que buscar para allá, siempre hay que ir para el bajo. Y ahí está ahí, y cada vez se viene gente, porque resulta mucho, porque no tiene cómo pagar una casa de bacho, ni se la publica tampoco de ninguna manera. Todo eso es la misma. Y el trabajo es rural, el trabajo es viña, que no hay una fábrica, no hay, bueno, acá cerca no hay una bodega, no más que plantaciones, viñedos. La gente trabaja destroncando, haciendo zanjas. Bueno, de todo, cosechando, podando. Así que esa es la vida de nosotros que tenemos. Pues cuando se le enferma un niño, se enferma uno mismo, para ir a Caucete queda muy retirado. Queda. Ese es el problema más grande que tenemos nosotros. Aquí hace falta una sala de primeros auxilios. Y tener por lo menos de corriente, de luz, estamos bien. Y que lo que más necesitaríamos es y una escuela que se haga acá cerca. Y de acá quedan muy retiradas las escuelas para mandar a los chicos. Y ese es un problema que no sé si es el quién lo tiene que solucionar, el gobierno, quién no. Ese es un problema. Lo único problema que tenemos acá es el asunto del agua, la basura, se junta mucha mosca. O sea, falta de salud, falta aquí. O sea, falta de que vengan una autoridad, algo que prohíba eso, tirar todo eso que sacan de la. Toda esa suciedad que sacan de los baños de la villa de Caucete.
y van todos los depositan allá. Eso es lo primero, que tenemos mucha infección. Otro asunto, el agua. Si tenemos que tomar el agua, tiran animales, tiran cualquier cosa, todo se pudre en el agua y nosotros bebemos esa agua. De que vivimos mal, no vivimos mal. Por lo menos vivimos en algo que no nos van a correr. No nos van a tirar a la calle. Los lotes no son de nosotros, por supuesto. El terreno, lo que está construido, sí. Pero vivimos ese problema, el problema del agua. El problema de la suciedad que tiran para pa la basura. Todo eso se deposita allá. Y toda esa emoción se la agarran los niños. Tanto mis hijos como los hijos, los vecinos, todos sufrimos eso. Los mismos dolores sufrimos todos. Los mismos dolores sufrimos todos. Los mismos dolores sufrimos todos. Y aprovechar como hacer las cosas, una sala de auxilio, una escuela más cerca, no ha hecho nada. Porque no se puede vivir así en la forma en que se vive ahora. Porque no se puede vivir así en la forma en que se vive ahora. Porque no se puede vivir así en la forma en que se vive ahora. Los ranchos están mal, ya no dan más ya. Porque no se puede vivir así en la forma en que se vive ahora. Los ranchos están mal, ya no dan más ya. Porque no se puede vivir así en la forma en que se vive ahora. Los ranchos están mal, ya no dan más ya. Porque no se puede vivir así en la forma en que se vive ahora. Hay muchos chicos, 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 hay muchos chicos. Porque no se puede vivir así en la forma en que se vive ahora. Porque no se puede vivir así en la forma en que se vive ahora. Porque no se puede vivir así en la forma en que se vive ahora. Los ranchos están mal, ya no dan más ya. Porque no se puede vivir así en la forma en que se vive ahora. Bueno, el primer problema es que desde que te levantas pensando en qué vas a hacer de comer. Que cuando no te falta una papa, te falta la del fideo, te falta la carne y tenés que hacer la comida. Y pensar de qué forma la podés hacer para poder tener la comida lista para las 12 cuando viene el marido. Y después ya seguir las tareas de limpieza, el lavado, atender los animales, regar las plantas. Todas esas cosas. Coser, remendar. Hacer el pan. Thank you.
somos pobres nosotros, pero no tenemos nada nosotros. Ya casi somos pobres nosotros, pero no tenemos nada nosotros. Ya casi somos pobres nosotros, pero no tenemos nada nosotros. Ya casi somos pobres nosotros, pero no tenemos nada nosotros. Hay muchos chicos. Hay muchos chicos. Porque no se puede vivir así de forma que se vive ahora. Los ranchos están mal, ya no dan más. Porque no se puede vivir así de forma que se vive ahora. Los ranchos están mal, ya no dan más, ya. Porque no se puede vivir así de forma en que se vive ahora. Yo sufro. Sufro. Yo sufro. Sufro. Yo sufro. Sufro. Yo sufro. Sufro. Yo sufro. Hay muchos chicos.